sonido es cada vez más fuerte. Del sonido. De volver a tocar. No sé qué has hecho, pero el agua desapareció en un compás de una canción. ¿Qué opinas de la música? Jamás había oído nada semejante. Eso es porque no hay ningún lugar con una resonancia, una entonación y una potencia que te haga vibrar así. Además, nadie conoce estos tubos como yo. Aprendí a tocarlos atada a la espalda de mi padre antes de caminar. Gracias por drenar las aguas. No solo lo digo por mí. También por mis ancestros y sus canciones. Por favor, acepta esto como muestra de nuestra gratitud. Thank you.
El sonido es más cálido. Descartar algo. Tendría que dejar otra cosa. No le haré ni un rasguño a esa cosa.
¿Eres Nalduk? He pasado horas observando esa torre. Cómo la recorre la luz del maligno reparando las máquinas. Y te has impuesto, sin más. Es lo que hago. Estoy buscando a Urea. ¿Me ayudas? Ha ido a un lugar que solo recorren los chamanes. Partió a buscar respuestas de la voz de la luz azul. Pero lo que de verdad busca es esperanza. Con lo que he visto, quizás se la puedas mostrar. Se encuentra más allá de esas montañas, los filos helados. Tendrás que recorrer la senda del chamán. Sabrás que has llegado cuando encuentres un santuario. Una gran máquina cubierta de brillo azul. Los chamanes que completan la senda se llevan un trozo. Si llegas hasta allí, también deberías. Te lo habrás ganado. ¿Brillo azul al final de la senda del chamán? Es un cristal. Se acumula en los restos de las máquinas en el hielo antiguo. Los Banu creemos que procede de la luz azul, congelada al escapar de ellas. Quizá te interese más saber que los mercaderes pagan bien por él. Según Burgren, eres aprendiz de Urea. En su ausencia, sirvo al caudillo y a su güera como consejero, explorador, portavoz de la luz azul. ¿Mucho que hacer? No sé si estaré a la altura del ejemplo de Urea, pero lo intentaré. Eso se lo debo. Me dio una oportunidad. A un aspirante a chamán del otro lado del mundo. Nadie lo haría. ¿Estabas con Urea cuando atacaron la montaña? Yo quería, incluso después de lo ocurrido. Pero no soy un guerrero y me pidió que esperara. Cuando Urea y el caudillo regresaron, los vi discutir. Aunque no sé sobre qué exactamente. Entonces vino a mí, me encomendó mi tarea y nos dejó. ¿Cómo cruzo esa senda del chamán? Ve a los filos helados. Entonces sigue los marcadores a través de las cavernas heladas y las cataratas y sube al santuario. Ten cuidado. La senda está pensada como un reto, la prueba final para los aprendices de chamanes. ¿Al final de la senda estará Urea? No. Ella sube más. Al interior de la montaña. Si la ves, podrías decirle que tengo fe en que volverá a oír la voz. Muy bien, a los filos helados, en busca de la senda del chamán. Thank you.
El brillo azul quizá resulte valioso para los Vano. He subido mucho. La senda del chamán tiene que estar cerca. Debe de ser uno de los marcadores que mencionó Nalduk. Parece que cada marcador señala hacia otro e indica la dirección. Camino equivocado. Voy a adentrarme en las profundidades de la caverna helada. Esta no es la salida. Pero hay algunas cosas. ¿Para qué servirá? ¿Para marcar el camino con sonidos? Si hay más, tal vez los encuentre con mi foco. Sí, el foco detecta las campanillas. Me ayudará a orientarme. Me he desviado. Callejón sin salida. Al menos hay algo.
Otro marcador. Bien. Mejor retrocedo. Después de coger esto... Entonces por ahí. Por aquí no es. Por aquí no. Pero entonces, ¿dónde? Ah, ya veo. Arriba. Thank you.
Se acabó la cueva. ¿Qué es lo que me espera ahora? Funciona este puente. Parece que no podré cruzar hasta que no se llene de agua. Tengo que doblar la esquina. ¿Cómo voy a cruzar yo esto? Baja y después sube. Por ahí se sube.
funciona este puente. Parece que no podré cruzar hasta que no se llene de agua. Tengo que tirar de la cuerda para mover esto a su sitio. Vale, el puente se está llenando. Lo conseguí. Adelante y arriba. Thank you.
Maravillosa esa nueva máquina. Ahora encontrar a Urea. Así que... tendré que trepar. Debería ser capaz de subir allí. El brillo azul quizá resulte valioso para los Bannock. Debe de ser el santuario que mencionó Naltok. Podría llevarme brillo azul. Brilla. Entiendo por qué vale tanto. No puedo llevar más. Tú
Dijo que Ourea había subido la montaña, más allá del santuario. Usaré las escaleras. ¿Dentro, Ourea? De marzo de 2046. Llevo aquí 16 horas intentando instalar actualizaciones que mejoren la eficiencia de la unidad de procesamiento. El proyecto Firebreak va a necesitar potencia de cálculo. Espero tener suficiente yo también. Anita ha estado conmigo todo el tiempo. Hemos trabajado mucho, pero cada vez que olía su pelo... Vaya, creo que debería acostarme. El director de seguridad Blevins, reenviando la petición urgente de suministros. Intentad leerlo esta vez, ¿vale? Comadrejas, no os conviene que llame a mi gente de SLC. El director de seguridad, Blevins, se comporta como un tirano mezquino. No puedo ni estornudar sin tenerlo encima. Parece que la puerta está conectada a algo por ahí. Los nodos del suelo deben de estar conectados a la puerta. ¿Qué debo hacer con estas luces? Cosas giran y cambian el recorrido de la luz.
Bien. A ver si la puerta está abierta. Aire fresco. Fuera otra vez. Quizá pueda volver a entrar a través de esa estructura. Tengo que llegar a las escaleras. No se puede subir mucho más. Aurea estará cerca.
por aquí en algún sitio. Alguien ha hackeado el menú para que muestre mensajes obscenos sobre nuestro colega, el señor Blevins. ¿Esto es el proyecto geológico más avanzado de la historia o una pandilla de adolescentes? Por favor, gente. ¿Qué más quieres que haga? Ay, ¿no hay ninguna oración que te llegue? ¿O sello que rompa tus ataduras? ¡Ah! No puedo ayudarte si no hablas. Solo pido un susurro para guiarme. ¿Cómo? ¿Cómo has llegado aquí? La senda fue sellada por el ánima. Yo usé uno de estos. ¿Te lo enseño? Sí, enséñame. Por favor. Muéstrame qué has hecho. Luego hablaremos. Es más grande. Pero seguro que el objetivo es el mismo. Llevar la luz a la fuente.
Auxiliar recuperado. Programa correcto. Bloqueos evitados. ¿Hay alguien ahí? ¿Aurea? ¿Aurea? Necesito... Misión no autorizada. Regreso a la tarea programada. No. No me someteré. Aurea, el maligno de mi vida. Aurea, por favor. Transmisión cancelada. Recuperado la voz del ánima. Ven, lo has oído. La voz del ánima me llama desde lo alto de Tambor del Trueno. Por un momento, ha podido deshacerse de los lazos del maligno. Todo gracias a ti. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Aloy. Me envían al Tuok. Pensó que necesitarías mi ayuda. No se equivocaba. Ha sido una... revelación. Ahora sea ciencia cierta que el ánima resiste. Quizá juntas encontremos cómo liberarla. No nos adelantemos. He venido hasta aquí en busca de respuestas y todavía no tengo ninguna. A mí me parece que tú eres la respuesta. Pero claro, te contaré lo que pueda. Burgren dijo que quizás supieras algo sobre Silence. Que quizá trataste con él en el cónclave. Cuando se pronuncia ese nombre siempre hay secretos. A veces hasta desapariciones. ¿Por qué quieres saber? Ha hecho cosas terribles. Aunque también me ayudó cuando nadie más podía. No lo conozco tanto como me gustaría. Imagino que su ayuda es muy poderosa, pero no la ofrece a cambio de nada. Por desgracia, juré ante el cónclave que guardaría el secreto sobre este asunto. Lo entiendo, pero intentamos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Sí, pero estaría rompiendo un juramento y eso... no puedo hacerlo. Sobre Silence. Te he dicho lo que podía. No puedo contarte nada más. Parece que sientes algo por esa voz, por esa... ánima. Me salvó la vida. Aquí, hace años en la guerra contra los Karja. Un asalto dividió a mi Werak. Me quedé aislada, sola. Atraje al enemigo a grietas níveas con el fin de perderlos en la niebla, pero no funcionó. Así que me refugié en esta cueva. Entonces oí su voz. Una nómada, perdida como yo. Una ánima de la luz azul, aunque privada de ella. Me pidió ayuda, me eligió a mí. Pero yo no podía socorrerla con los Karja persiguiéndome. Así que me ayudó primero. Cerrando una puerta de la montaña. Una que habrás abierto para llegar aquí. Bloqueada con medios similares a los de esta sala. Impidió que me alcanzaran. Ya a salvo. Pude hacer lo que ella me pidió. ¿Qué es lo que te pidió el ánima? Dijo que estaba... herida. Incompleta. Que necesitaba huesos. Piezas que no se encuentran en una máquina. Estaban aquí, en esta sala. Quería que las llevara a Tambor del Trueno. Lo hice. Y entonces me enseñó a curarla. Y empezó nuestra comunión. ¿Estabas en comunión con el ánima? Sí. En Tambor del Trueno hay una sala como esta, solo que más grande y con un altar. Fui allí muchas veces para hablar con ella. ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba perdida y necesitaba mi ayuda.
Me hizo preguntas sobre nuestra tierra, nuestra tribu. Y me escuchaba. Con paciencia. Con sabiduría. Le conté cosas que me había reprimido sobre mi familia, mis sueños, mis miedos. Nunca se cansó de mí. Nunca me juzgó. Nos hacíamos compañía. Aurea, ¿qué crees que es el ánima? Entiendo. No eres Banuk y no conoces nuestras canciones. No conoces la luz azul. Es la que lucha para sobrevivir en nuestros corazones y mueve a las máquinas. Es la vida en su esencia más pura. La armonía. Cuanto más se enfurecen las máquinas, más se apaga esa luz. Y las ánimas que mantiene se quedan varadas. Eso es ella. Un alma perdida. Privada de lo que necesita. Sola. Olvidada. Debo ayudarla. Debemos hacerlo. No sé si lo entiendo. Pero quiero hacerlo. No pido más. El maligno. ¿Qué sabes sobre él? He hablado muchas veces con el ánima, primero aquí, luego en Tambor del Trueno. La última vez me dijo que la estaba atacando algo invisible a los ojos de los mortales, algo que era malvado. Lo llamó maligno y dijo que quería su poder para cumplir sus designios. Me suplicó ayuda. Si era necesario, debía buscar una forma de destruirla para que no pudiera usarla. Fue hace 5 años. No había vuelto a oírla. Hasta ahora. ¿Qué te impidió llegar al ánima cuando te pidió ayuda? Acudí a Aratak, esperando que la protegiera. Pero seguíamos en guerra contra los Karja y antes de llegar hasta él, los cernícalos del Rey Sol Loco me atraparon y me llevaron encadenada hasta Meridian. No pude volver a Tambor del Trueno hasta bastante después de la liberación, hasta el último deshielo. ¿Entonces volviste a Tambor del Trueno? ¿Esa fue la expedición fallida? Vi el funeral. Sí. Cuando al fin firmamos la paz con los Karja, Aratak y yo reunimos un Werak de grandes cazadores para vencer al maligno. Pero la puerta de Tambor del Trueno ya no estaba. Ahora había otra que no podíamos cruzar. Y muchas máquinas. Nos aplastaron. Aratak ordenó la retirada. Los mejores ya habían muerto. Los abandonamos en la nieve mientras huíamos. Después, no pudimos ponernos de acuerdo sobre qué hacer. Así que vine aquí. Con la remota esperanza de volver a huir al ánima. Y gracias a ti, lo hice. La de un ánima que ha sido capturada de algún modo por la otra que es el maligno. Sea lo que sea el maligno, influye en las máquinas y las vuelve más peligrosas. Quiero saber cómo. El ánima y el maligno están en una montaña. Tambor del Trueno. ¿Por qué no vamos y descubrimos qué significa todo esto? No podemos. Tambor del Trueno es peligrosa más de lo que imaginas. El maligno la ha sellado. Además, Aratak no nos dejaría ir. Al ser el caudillo, controla el paso a la montaña. Y no atiende a razones. Necesitáis un nuevo caudillo. Con esa idea haremos muchos amigos. Has dicho que eres cazadora. Y apostaría que no una cualquiera. No sería imposible, ni para una forastera. Además, Aratak no podría rechazar el desafío si el Werak te conociera. Espera. ¿Quieres que desafíe a Aratak? Yo no quiero ser caudillo y menos de unos Banuk que no me aprecian. Pero quieres ir a Tambor del Trueno, ¿no es así? Ya has oído al ánima. Está sufriendo, atormentada por el maligno. Quieres ser libre. Y quizá, cuando sea libre de sus ataduras, pueda darte las respuestas que estás buscando. No me creo que vaya a aceptar. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrale al Werak de qué pasta estás hecha.
Gana en los terrenos de caza. Mata a los bandidos que acechan en el Tajo. O habla con mi amiga Sekuli. Si la ayudas, seguro que te das a conocer. Haz lo que puedas. Cuando llegue la hora de arrojar tu lanza a los pies de Aratak, yo estaré allí para respaldarte. Mientras, ven aquí si te surge alguna duda sobre el desafío. Oh, una cosa más. En esa caja de ahí hay un arma como la mía. Cógela. Quizá te resulte útil. He hecho algo que podría llamar la atención del Werak. He arreglado el cuellilargo de las figuras glaciales. Me alegra oírlo. El Werak estará hablando de ello. Ya solo debes hacer algo más para convencerlos de tu demanda. ¿Cómo se tomará Aratak que una forastera lo desafíe? Tal y como te lo imaginas. Pero yo me ocupo de eso. Si ganan los terrenos de caza, impresionaré al Werak. Los Banuk luchamos por ser los mejores. En estas frías tierras no hay lugar para farsantes. Los terrenos de caza de Canto Nevado son un lugar ideal para afilar nuestras lanzas y mejorar nuestra puntería. Di a la Ubuk, la guardiana, que yo te envío. Supera la marca de un campeón de los que ella entrenó e impresionarás al Werak. ¿Dijiste que podría ayudar al Werak si acabo con los bandidos? Sí. Ellos no se atreven con los grandes Weraks de Banur al norte. Pero el Tajo es una presa fácil. Un Oseram renegado ha equipado a una banda de las Bocanadas con extraños artilugios. Seguro que a ti te resultarán menos extraños. Has mencionado a tu amiga Sekuli. ¿Quién es? Una pintora. Una que hace palidecer mis garabatos. Búscala en Confín del Canto y ayúdala a reunir lo que necesita. Sin lugar a dudas, sus obras perdurarán en el tiempo y tu ayuda quedaría inmortalizada. Tengo que irme. Hay mucho por hacer.